Hola, bienvenidos. Seguimos con lo que es el estudio de los reinos de la naturaleza, en este caso el reino fungi. Soy la profesora Irina Núñez, especialista en contenido de ciencias naturales. Comencemos este hermoso recorrido. Para empezar, ¿verdad? El reino fungi es un reino bastante nuevo. Antes, ¿verdad?, se les consideraban plantas, pero ahora eso ya no. A este reino pertenecen lo que son los hongos, también conocido, ¿verdad?, como el reino fungi. Los hongos son organismos eucariontes, es decir, que poseen células con núcleos bien definidos. Estos carecen de clorofila, por tanto, no son plantas. Y también crecen en lugares poco iluminados y húmedos. Estoy segura que ustedes en alguna etapa de su vida han podido observar este hongo y pueden ver que este, ¿verdad?, sí se puede ver a simple vista, o sea que no es microscópico, pero hay algunos que son microscópicos. Tenemos la levadura del pan. ¿Cuánto es el número de células de esta? Puede ser unicelular o pluricelular. En este caso, la levadura del pan es unicelular, ¿verdad? También tenemos ahí vemos cómo se puede ver de más cerca. Entre las formas están oval o esférica. También las tenemos en forma de sombrilla, como era el ejemplo anterior. Y ahí también lo pueden ver ustedes, en forma de láminas, de plato, de redes o también cilíndricas. Pueden ver ustedes ahí, forma de platos, forma de sombrilla. Pueden ver todas las formas que pueden tener los hongos. Las setas ya no son unicelulares, son pluricelulares. Tenemos el moho del pan, que, ¿verdad?, a veces cuando dejamos el pan en la refrigeradora y lo dejamos por mucho tiempo, lo encontramos de esta forma, y eso es que tiene moho, ¿verdad? También en las frutas, igual en las tortillas. Entre las formas de nutrición están heterótrofos por absorción, es decir, que ellos absorben su alimento, no lo producen. ¿Por qué? Porque no poseen lo que es la clorofila para poder realizar fotosíntesis. También tenemos heterótrofos saprófitos. ¿A qué se refiere esto? Es cuando los organismos del reino fungi, en este caso, obtienen la energía, el alimento, por medio de la descomposición ¿de qué? De la materia orgánica. Sigamos. Tenemos también algunos beneficios. ¿Qué beneficios? Número uno, desintegrar sustancias orgánicas, ¿verdad? Entonces, ayudan mucho en eso. También algunos hongos son comestibles, como los champiñones. Y otros, las levaduras, que son muy importantes en la producción del vino, del pan, de la cerveza, entre otros productos. También en la elaboración de la penicilina, que es un antibiótico muy importante y muy utilizado en la medicina. Entre los daños, porque no solo son beneficios, se encuentran como los principales productores de alergias. También son los responsables de aproximadamente el 70% de las enfermedades que se producen en las plantas. Y otra, ¿verdad?, que provocan algunas infecciones, entre ellas en la piel, en el cabello, en las uñas, por ejemplo, ¿verdad?, el pie de atleta, y también la tiña, que ya vamos a ver en qué partes del cuerpo se dan. Por ejemplo, el pie de atleta, pueden ver ustedes ahí imágenes, ¿verdad?, que es en los pies, y pueden ver el grado en el que afectan estos hongos. También la tiña, que en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en la espalda, en el cuello, ¿verdad?, pueden ser afectados. Muy bien, nos despedimos, nos vemos a la próxima. Sigan estudiando y esfuércense.